Segunda pregunta. Toda vez que ayer usted informó que va a haber pulso en la salud, va a haber el pulso de los energéticos, el pulso de los prestadores de servicio, yo quisiera preguntarle si es viable o precedente el que los lunes el vocero Jesús Ramírez o usted pudiéramos también tener el pulso de las noticias para conocer qué noticias son falsas o qué noticias son verdaderas, tanto en la prensa escrita, tanto en la radio y la televisión. Si pudiera ser viable, esa sería mi pregunta. Sí, le agradezco. Pero se cae eso por su propio peso, ¿eh? Eso no está teniendo éxito. Incluso, no sé si ustedes lo han notado, pero veo que le han bajado. A lo mejor yo no estoy tan al tanto, pero ya no hay tantas noticias falsas, porque como que se les está revirtiendo, como que tiene un efecto de boomerang, ya no hay tantas, y eso hay que agradecerlo, pues. ¿Sí? Además, a lo mejor ya se les está acabando el dinero o ya no quieren seguir pagando bots, porque eso cuesta. ¿Sí? Pero si lo están haciendo porque quieren actuar de manera responsable, bienvenido. Qué bueno ese cambio de actitud, ¿no? Pero no creo que haga falta. Poco a poco esos excesos se van a ir haciendo a un lado. Ya la gente no les cree a quienes mienten, quienes exageran. ¿Ustedes creen que no aburre abrir un periódico, el Universal, por ejemplo, o el Reforma, y no encontrar nada bueno del gobierno? ¿Todo malo? ¿Todo malo? Entonces, no solo las notas, los articulistas, supuestamente independientes, todos. Antes en el Universal se presumía de que tenían una línea editorial gobiernista, pero sus articulistas eran independientes, había pluralidad en los editoriales, porque escribía un dirigente de oposición, algún escritor destacado, verdaderamente independiente, los moneros, pues ya no queda nada, solo los moneros. Creo que está todavía Elio Flores. Sí. ¿Sí está? Sí. Sí. Pero los articulistas, los que escriben en los editoriales, puro conservador, y en Reforma ya ni hablamos. Lo mismo TV Azteca y lo mismo Televisa. ¿Y cómo se llama? Excelsior. El director de Excelsior, como el director del Milenio. No sé si todavía es director de Milenio Marín. No, ya no. ¿Ya no? Ah, bueno. Porque esos vienen de la escuela de proceso. Sí. Y lamentable el director de Excelsior,
su concepción, su conservadurismo. A lo mejor desde que estaba en proceso pensaba así, pero los mejores medios escritos en México durante mucho tiempo, pues La Jornada, antes Uno Más Uno, una muy buena época de Uno Más Uno, después del golpe a Excelsior, y El Proceso. Y ahí se formaron muchos, pero la mayoría se echó a perder. Entonces, no hay en México un periodismo profesional, independiente, no digo objetivo porque eso es muy difícil, ¿no? La objetividad es algo muy relativo, pero ético. Estamos muy lejos de eso. Es parte de la decadencia que se produjo. Y lo mismo en la radio, lo mismo en la televisión. No generalizo, pero sí, no supieron entender la nueva realidad. Le siguieron con lo mismo y desesperados optaron muchos por la mentira. Ciro Gómez Leyva venía de un periodismo profesional, nuevo, independiente, y se fueron volviendo conservadores, se cansaron de ser como eran. Es que siempre hay tentaciones, pero ¿qué ha sido el periodismo en la historia de México? ¿No? Pues Zarco, Francisco Zarco, y no solo él, los periodistas que actuaron en el periodo de la Reforma y de la República Restaurada, es la prensa más libre, más inteligente, más patriota que se haya tenido en toda la historia. Luego, en la Revolución, Filomeno Mata, Daniel Cabrera, los hermanos Flores Magón, ni muchos más, en la clandestinidad, en la cárcel, Paulino Martínez, y posteriormente un periodismo aún durante el tiempo de más autoritarismo en México, existían, por ejemplo, la revista Siempre, con buenos articulistas, a pesar de, estamos hablando de los años más
difíciles del autoritarismo. Recientemente, Manuel Buendía, un buen periodista independiente, Miguel Ángel Granados Chapa, pero ya queda muy poco. Nosotros nos defienden, creo que tres, y estoy hablando de periodistas. Nos defiende muchísima gente, por eso puedo estar tranquilo, porque hay millones en las redes sociales que nos defienden, pero les digo, quienes defienden en estos últimos días, Federico Arriola, que nos defiende, enfrenta a todos esta campaña de calumnias, Enrique Galván, de La Jornada, Pedro, ya estoy terminando, yo sé que desespera, pero despacio, es que yo no puedo hablar de corrido, por eso me llevo tiempo. Pedro Miguel, estoy tratando de recordar quiénes. Te estoy hablando de la prensa escrita. Ya mencioné tres, ¿no? Hay un articulista inteligente también, incluso no podría decir que de izquierda, pero sí buen analista político, que se mete más a entender lo que está pasando y lo que somos. Uno que escribe en El País, Jorge Cepeda Patterson. Pero hasta ahí, yo creo que los voy a perjudicar, porque los estoy mencionando. Pero en general, ¿cuántos editorialistas hay? Cientos. Por eso, comentaristas de radio, de televisión. Por eso es importantísimo el fenómeno de las redes sociales. Porque en redes sociales, aún con textos cortos, siguiendo a aquella consigna o proclama o criterio de que bueno y breve doblemente bueno, a veces con muy pocos caracteres, con muy pocas palabras, se dice muchísimo. También incluyo los que nos defienden, caricaturistas. De por sí la caricatura en México, sí, siempre ha estado hacia adelante. Y una buena caricatura es un editorial. Lo dice todo. Pero bueno, ya. Gracias. Luego tú.